Hola a todos, soy David Verástegui desde Chihuahua, México. El día de hoy estoy con Luis y con Roberto. ¿Cómo estás, Luis? Roberto. Vamos a hablar de un tema muy técnico, pero pues creo que es muy, muy, muy importante que lo sepan. ¿Cuál es la diferencia entre en las prótesis de río de rayas entre un manejo de un socket con liner y con succión directa? ¿Qué es succión directa? Cuando te lo pones con bolsa de colocación que sale por un agujerito que es una válvula. ¿Y qué es liner? El liner es anillos. Estos anillos, ¿sí? También se atoran con una válvula. Yo he mencionado que el liner con tornillo, que es otra opción, no es funcional. Entonces, específicamente hoy vamos a hablar de estos dos sockets. Un paréntesis. Los dos sockets llevan succión. Los dos sockets llevan válvula. No se me confundan, ¿sí? Es los dos sockets con succión. Pero bueno, Luis tiene dos sockets, uno con liner de anillos y válvula y uno de succión directa. Y mi buen Roberto, que es un campeonazo, él tiene doble amputación arriba de rodilla con válvula, succión directa y válvula con anillos. ¿Ok? Entonces, entrando en tema, pues empezamos con Luis. Luis, ¿cuál es la diferencia, con tus palabras, de esto, de la succión directa contra el socket de liner? Bueno, principalmente yo traía la idea de ponerme en el socket un liner, pero tú me dijiste que no, que lo mejor era de succión directa, lo hicimos y muy bueno, el control es muy bueno. Luego me puse el liner y la idea del liner es que sí tiene una facilidad al ponérselo, es mucho más fácil ponérselo. La bolsa sí lleva un poco más de trabajo, de práctica, pero igual, cuando lo prendes, rápido. Sí. Tú llegaste y tú vienes de Honduras y lo primero que dijiste es que yo quiero liner. Porque obviamente tú ves en los videos y creo que la mente de cualquier persona es con liner me va a proteger. Pero después te dije, es que el liner pues tiene sus desventajas, pero también tiene sus grandes desventajas. La desventaja pues es que no tienes tanto control. ¿Tú cómo la ves, Roberto? Sí, totalmente. Lo que viene siendo succión directa, sientes más parte de ti lo que viene siendo la prótesis, la puedes manejar de una manera más natural. Y lo que es el liner también tiene ventajas, te ayuda un poquito a que sea más rápida la forma de podértelo poner en lo que es el socket. Pero sí, la ventaja de la succión directa, para lo que yo he visto hasta ahorita, para mí es rapidez, control y percepción de que tienes tú la prótesis parte de ti. Percepción que tienes tú la prótesis en ti. Fíjense, busquen incluso este término en internet, propiocepción, ¿sí? ¿Qué es la propiocepción? Es como la capacidad del cuerpo, el cerebro, el sistema nervioso de sentir las extremidades en el espacio. Si yo pateo, yo no necesito ver que mi pierna está ahí para saber que está ahí. Cuando tienes succión directa con bolsa, tienes la propiocepción mucho mejor que cualquier tipo de liner o cualquier tipo de otro sistema para ponerse. Eso es lo que comentas tú, es la propiocepción. Correcto. La propiocepción es mucho mejor. Ahorita van a ver el video de Roberto cómo camina. Vean cómo la izquierda, que es succión directa, la mueve súper bien. Y la derecha, que es con liner, se le cuelga un poco. ¿Qué más pueden agregar? ¿Tú, Luis? Pues eso, la facilidad. Al final, ¿qué ventajas tú le ves a la liner? Bueno, la liner, lógicamente, es la colocación, mucho más rápido la colocación, y eso, bueno, en alguna forma, alguno puede ser que uno decida por un liner por la colocación, pero sí, como él dijo, cuando uno tiene una succión directa, es mucho, uno siente como que es la pierna de uno, ¿no? Rápido. Cabe mencionar que la liner sí se va a usar. ¿En qué casos yo lo uso? Nosotros lo usamos. Muñones cortos, personas que no se la pueden poner con la bolsa por circunstancias, ya sea que vivan solos, que tengan debilidad en las manos. ¿Qué otro caso? Pues yo creo que son los principales. Muñones cortos y cuando realmente no tiene fuerza en las manos o cuando el paciente ya está muy acostumbrado a la liner. Cabe mencionar que aquí tiene un anillo la liner. Los primeros días van a ser que se van a marcar en la piel, como 2-3 semanas, y se va a sentir muy ahorcado. No, apretado. No debe ahorcar, pero se va a sentir muy apretado por el anillo, porque la prótesis sostiene básicamente este anillo principalmente. Y en el succión directa, ¿no? El succión directa se sostiene de todo el
de todo el muñón, y es otra cosa, los músculos trabajan más en la succión directa. Cambiando de tema, ustedes tuvieron amputaciones por aplastamiento de carro con carro. Es un motivo de amputación muy común, más común de lo que se cree. ¿Qué le dicen a alguien que apenas está en esa situación, que acaba de pasar por ahí? ¿Qué palabras de fortaleza le pueden comentar? Que tengan fe, estén positivos siempre. Las cosas se ven un poquito complicadas al principio, pero poco a poco con el tiempo vuelves a caminar, vuelves otra vez a recuperar tu movilidad y a sentirte útil de nuevo. No, pues igual, casualmente con el amigo tenemos el mismo tiempo de amputados, sí. ¿No? Y esto es de echarle ganas. Desde el momento que tú sufres esto, nadie quiere, pero tienes que echar para adelante. Tienes que seguir adelante. Y eso te va a hacer que volvás a tu vida normal. Muchas gracias. Seguimos adelante. Tu libertad es nuestra pasión.